Este martes se dieron incendios en la zona de Iztaccíhuatlán y Fortín, que fueron atendidos por los cuerpos de bomberos y emergencias de esta región, sumándose a la cifra de este tipo de siniestros que se han dado en los últimos días. Durante la noche de lunes se suscitó un incendio de pastizal en la localidad de Palo Alto, municipio de Fortín, donde vecinos de la zona lograron sofocar el siniestro. Y en la mañana de este martes se registró otro suceso en Fortín, en el fraccionamiento de Greco, en una casa habitación, el cual presuntamente fue provocado. Protección Civil de Fortín, en coordinación con Bomberos AC, Águilas Negras, Bomberos Veracruzanos y corporaciones de las policías, lograron sofocar las llamas para evitar que se propagara a otras viviendas. En la zona industrial de Iztaccíhuatlán, la presunta explosión de un motor al interior de una planta de empaques y papel provocó la pérdida total de la fábrica, teniendo que desalojar la zona por el peligro de los materiales que hay en el lugar. No se reportan lesionados ni fallecidos. La Unidad Municipal de Protección Civil en Fortín hizo un llamado a la población en general a extremar precauciones y tomar medidas preventivas ante los incendios de pastizal que se están registrando en la región, esto a fin de proteger la integridad de las personas y también de los animales. Asimismo, varios municipios de la zona centro que depositan residuos sólidos en balastrera Nogales han dado a conocer que suspenden la recolección de basura hasta nuevo aviso. Para RTV Más Noticias, Diana Bustamante.